Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en un local que está aquí por Rancho Viejo en Cancún. Espero me estén escuchando porque hay ruido. Y bueno, vamos a checar los locales para los 15 años de Hillary, que ya se acercan. Y pues venimos a pedir información y a ver si hay fechas y para que veamos el local, a ver qué tal está el espacio y pues que nos den toda la explicación. Si puedo grabar, les estaré enseñando para que conozcan el lugar. Está sobre la avenida Rancho Viejo y pues bueno, en un ratito les doy los horarios. Okay. Solo local, ustedes están en 12,000, en 12,000 pesos, que incluye lo que es el local, mesas, sillas y qué más, y la mantelería, solo local. Ok, perfecto. Más aparte tienes todos los servicios completos. Ok, lo que, ya conforme lo que yo quiera, ya tú me cotizas. Ya, ok, pues en ese caso sería DJ. Ajá, la música, por ejemplo. Música, solamente lo que es DJ, lo que es la pantalla, bueno, el proyector, la pantalla, ajá, todo eso. Ajá. Sin la pista. Ok. Ah, ok. ¿Manejas pista entonces, Iván? Sí. ¿De qué tamaño es la pista? La pista es de 16 módulos. De. Ah, ok. Está grande. Sí, no está muy chica. Digo que está también. Está bien para que baile la quinceañera, ¿no? O sea, sí, igual depende sabe cómo va a ser su baile. Sí. Es muy, mucho, tiene mucho, muchas vueltas, ¿no? Muchas vueltas, pero la coreografía está abierta, como dicen ellos. Pues, no sé, pero si va a estar ahí arriba, ¿no? Okay. Tendría que ajustarse. También a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿Y entrada? Pues depende, ya tiene. ¿Va a tener misa o algo así? Sí. ¿A qué hora? Todavía está en pie el horario de la misa, pero aproximadamente sería en la tarde, como las 6 o 7 la misa. Sí, pues entonces si es a las 6, su entrada sería a las 7. Ok. A las 7 su entrada, a las 8. Generalmente porque depende de qué tan lejos está igual la iglesia del salón, ¿no? Uh-huh. Siempre llegan puntuales. Se les da como una hora para que puedan llegar todos los invitados. Ok. ¿La comida? ¿Cómo lo manejas? La comida gourmet, tenemos un buffet igual y lo que son tacos de carnitas, trompos. En cuestión de que uno traiga su comida, ¿tienen cocineta? Área. La cocina también. Muy y tenemos bien en la barra de bebidas. Okay. La decoración, la básica está en 7,000 pesos, que son de flores. Ajá. La siguiente está a 9,000, ya incluye un tema. Ya pedimos información, tengo copyright en la parte de atrás. Ya salimos de las oficinas, pero vamos a ir a ver el salón, porque el salón que está aquí ya no está funcionando. A ver si le gusta a Hillary y pues igual a mi sobrina, porque igual se acercan los 15 años de mi sobrina. Aquí está mi mamá y mi hermana conmigo. Y pues bueno, amigos, ahorita les enseño. Amigos, este es el salón. Vamos a ver si nos permiten grabar, los voy a estar grabando. Amigos, hemos llegado al local y pues el chico ya muy amable me dejó grabarles, así que pues conozcan el lugar, está en Rancho Viejo y pues bueno, aquí estamos rapidito. Miren, amigos, tiene luces, está súper súper amplio. Miren las sillas, qué bonitas, calidad de sillas, muy bonitas, de acrílico transparentes. Esa es la parte como para tomarse fotos y pues miren. Miren, amigos, el candelabro, qué hermoso se ve aquí. Esa es parte de una decoración, se paga aparte. Sí, ya les grabé las sillas aquí a los chicos de YouTube. Miren, amigos, qué bonito, como si fuera una pequeña finca. Aquí se decora para las fotos, me comenta mi hermana. Y pues de este lado está la alberca, pues por el momento obvio que está pues sucia porque ha llovido, pero en el momento de la entrega del local se lo entregan pues completamente limpio, aunque cabe recalcar que la alberca no se puede usar de noche
por cuestión de los niños que corren un peligro, ¿verdad? Así que la alberca de noche queda cancelada, no se puede usar, pero pues como decoración nada más te la entregan. Esta es la parte de acá atrás, ahí no tengo nada que pues mostrarles. La cocina viene siendo esta, amigos. Ahí hay un chico, perdón por la identidad del chico. Tiene mesas redondas, pues la cocina para servir la comida. Lo que me gusta de todo esto es la pista, que la pista viene estando en la parte de pues arriba. ¿Se dan cuenta? Está el piso. Pues la verdad sí está muy bonita. Miren, amigos, espero no tener problemas de copyright. Aquí viene siendo la parte del estacionamiento, toda la parte que es de atrás y toda esta parte de aquí. De ese lado entran los vehículos y pues cuenta con estacionamiento privado para más seguro. Pues aquí está, amigos. Pues este es el local, está muy bien, me gusta. Por el momento es el local que más me ha gustado de los que vamos a estar viendo. Este es el número uno, local número uno, y me gusta mucho. Vamos a sentaros, amigos, la silla de la princesa. Miren, amigos, qué hermosas son las sillas de acrílico. Están hermosas. Están bien bonitas. Cuenta con camerino. Ay, qué bonito. Mira, hay sillas pequeñas. ¿Ya vieron? Esa está bonita. Ese es el camerino de las quinceañeras y de los chambelanes. Y pues obviamente tiene decoración, amigos, pero pues aquí se puede cambiar la quinceañera. Segundo día. Bueno, amigos, y como cada domingo, ya saben que aquí siempre les traigo un poquitito de lo que es el partido de Luis. Y como todos ya saben, Luis juega en una liguilla aquí en Cancún y su equipo se llama Higuera. Así que pues él todos los domingos tiene partido en el Deportivo Viani. Y pues nada, amigos, así que venimos y el equipo de Luis, para que tengan un poco más de claridad aquí en el juego, es el de blanco con azul turquesa, y se estaba dando contra Escualos. Ya ven, pues ahí está el equipo, muy muy bien preparado, la verdad. Y pues ya tiene Luis años jugando para este equipo. Y pues bueno, ahí pasó rapidito una langosta y ahí les hice cámara lenta para que la puedan observar. Y pues nada, amigos, ¿qué creen? Se nos llegó la lluvia. Empezaron a jugar con lluvia el equipo, o sea, fuertísimo. No, o sea, nos mojamos. Pero nosotros, amigos, eso no nos interesó. Así nos llueva, nos mojemos, nos caiga un rayo, pero nosotros ahí estábamos apoyando al equipo. Y pues bueno, amigos, se vino el segundo tiempo y ya Luis entró. Pues Luis a veces juega en el primer tiempo o en el segundo tiempo, como lo acomoden. A veces juega el tiempo completo. Y pues nada, amigos, ya después de que me mojé y todo, ya vino el solazo y ahora me estaba quemando. Y pues como yo tenía que grabarles a ustedes este contenido del fútbol, porque pues veo que hombres nos miran, y pues así que yo creo que les debe de interesar este pequeño pedazo de segmento del partido. Y pues nada, amigos, gracias, chicos, por vernos, por mirarnos. También gracias, se les aprecia mucho que nos miren siendo hombres en mi canal de una señora de 30 años. Y pues aquí, amigos, ve que se acalambró un compañero. Ay, no, amigos, pero no hay nada como un jalón de pierna se lo pueda componer. Y pues nada, amigos, ya seguimos continuando con lo que es el partido. Y ya estábamos por terminar, gracias a Dios, por concluir este gran partido. Y pues como ven, ahí está Luis corriendo nuevamente. Y quedamos 2-2, amigos, empate, un punto para cada equipo. Y vámonos para al día siguiente. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Ya estamos al siguiente día. Pues ayer ya ven que les estaba yo grabando, pero de ahí ya no hubo nada novedoso, así que ya no les grabé. Decidí disfrutar mi día. Y pues nada, amigos, el día de hoy, no sé cómo vayan ustedes, los que son mexicanos,
con esto de los útiles escolares, nosotros ya nos estamos preparando. Perdón por el tiradero que vean por detrás, pero es muy temprano ahorita. Nos vamos a listar y pues nada, las niñas igual ya se levantaron. No busco un ángulo bueno para grabarlas, amigos, ya que pues están todos en la parte de atrás alistándose. Les comento, nos vamos a ir a casa de mi mamá, nos vamos a quedar 2 días. Y pues igual les voy a estar mostrando un poco de útiles que le voy a estar comprando a las niñas, ya que ya tenemos un poco aquí en casa que hemos estado comprando durante el año pasado. Y pues nada, nada más vamos a estar completando lo que son los útiles escolares. Y pues ahorita nada más me voy a alistar, me voy a poner un poquito de maquillaje, me voy a peinar y nos vamos para casa de mi mamá. Ya más tarde les grabo los útiles escolares. Así que nos vemos en un rato, amigos. Espero les guste este video. Disfrútenlo. Regálenme su like. Nos vemos al ratito. Bye. Jamás se hubieran cerrado nunca y estarán mirándonos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirando, amor eterno. Bueno, amigos, ya como ven, ya terminé lo que viene siendo mi maquillaje natural. Y pues nada más me estuve aplicando protector solar. De ahí me apliqué lo que es la base en mate, porque pues así no me hace sudar tanto. De ahí me estuve poniendo un poquito de rubor con iluminador, que no tiene tanto iluminador, así que ya ocupo este iluminador que es de día. Pero este iluminador se me estuvo rompiendo en que estuve viajando a Mérida cuando fui a una urgencia familiar. Se me estuvo rompiendo dentro de la maleta y se hizo un rayero en la mochila y nada más recuperé 2. Así que pues necesito, ocupo comprarme otro. Y pues estos 2 me lo estuvo regalando mi papá y mi mamá. Estos 2 de aquí son gloss, uno es más grande que el otro. Y están muy bonitos, pero como ahorita pues aquí en Cancún de repente sí se pone cubrebocas y de repente no, así que me voy a estar poniendo nada más el puro labial, que ya lo perdí. Aquí está, amigos, este es el puro labial y el color pues es este. Se ve fuerte, pero en sí es un color bajito, natural, o al menos yo trato de no aplicármelo tanto para que no se vea tan fuerte. Y pues nada, amigos, es todo lo que ocupé, mis 3 brochas.
Ese es el que ocupo, miren, para las cejas, se los voy a enseñar. Igual me lo regaló mi papá, mi mamá en su caso. Ese es el que ocupo para las cejas. A ver si en el color, bueno, ahí creo que lo ven. Es un café bajito. Y pues ese es el que ocupo para mis cejas, ya que yo no tengo cejas. En el video anterior, donde estuvieron viendo la vacuna de Kimberly, la primera vacuna que le pusimos, ahí traía otro tipo de ceja que no me gustó, la verdad, pero como ya estaba muy a la carrera, ya no me lo pude cambiar. Siempre ha sido mi color de cabello un poquito claro, así que yo siempre ocupo uno bajito. En este caso yo me puse uno fuerte para probarlo y ya no me gustó, no me dio tiempo, no me lo pude cambiar y pues así me quedé. Tal vez voy a buscar novio, novio ya tengo amor. Y pues, este es el que utilizo para difuminar lo que es la base líquida, y este es para mi rubor y este es para mi iluminador. Me ahogo, amigos, me voy a poner negro en la parte de acá, pero a Luis no le gusta porque dice que me hace los ojos muy chiquititos. Me lo quería poner ahorita, pero pues tiene razón, hay calor. Voy para casa de mi mamá y de ahí voy a hacer pues las compras que les mencioné. Así que no, me voy a estar poniendo este. Tengo la maña de que siempre de que yo me voy a maquillar, me maquillo y todo, y ya después me lavo los dientes. O sea, ya me había jugado la boca cuando me levanté, pero ya ahorita que ya me maquillé, vengo y ya que estoy toda maquillada, antes de aplicarme el labial, siempre me cepillo los dientes. No sé por qué lo hago así, no se debería de ser así, pero yo así lo hago. Así que bueno, no voy a estar aplicando el labial. Ya me apliqué mi desodorante. Y aquí tengo el protector solar también para mi cuerpo. Ahorita me voy a estar aplicando este, pero como voy para salir al sol, me voy a aplicar este en el cabello para que no lo maltrate. Bueno, así es como quedó. No me he pintado las pestañas. Me las estuve pintando ayer y no me las desmaquillé. Este es el que yo ocupo. Lo compro en el súper. Lo pueden encontrar en Chedraui y Bodega Aurrerá. Es 2 en 1. Y es de esta marca. A ver si la pueden observar. Muchos ya la conocen. Y es buenísima. Al menos a mis pestañas les funciona, ya que mis pestañas son muy caídas. Pero pues sí me funciona. Sin doblármelas, me las deja largas y me las deja pues bien. Así que pues nada más le voy a estar aplicando tantito. Así, así. Primero lo que es el primer. Y después me voy a aplicar lo que es la máscara normal. Igual quiero agradecer a la gente que se ha estado suscribiendo. Me he estado levantando, o a veces estoy limpiando o haciendo cosas fuera de grabaciones. Y es bonito ver que la gente se va suscribiendo poco a poco a mi canal. Gracias por esas personas que me dan la oportunidad de ser parte de su vida, porque en sí, ustedes a veces dejan de hacer algo, de hacer su limpieza, de lavar su ropa, de descansar un ratito por mirar mi video, y se los agradezco de todo corazón que se tomen de su tiempo y pues me tengan en cuenta. Gracias por sus likes también. Como les he comentado en varios videos, los likes a nosotros, los que hacemos contenido para YouTube, nos sirve para que YouTube nos siga recomendando con más gente y pues nuestro video tenga más visualizaciones, si es en este caso el mío. Gracias igual porque pues a mi papá, en el video de mi papá, estuvo y lo está mirando porque sigue incrementando las vistas. Mucha gente, de verdad no me imaginé que ese video fuera a pegar tanto, y qué bonito ver el cariño y el apoyo de la gente. Gracias. Y pues nada, amigos, así que ya terminé. Hillary ya se quiere peinar, así que pues bueno, ahí está. Miren, no me voy a poner nada ni aquí abajo, ni del delineador, ni de arriba, porque pues vamos al calor. Voy a traer cubrebocas, por eso es que no me puse los gloss también. Pero pues los tonos están muy muy bonitos. Y pues nada, ahorita me puse lo que viene siendo nada más labial mate y ya. Así es como quedé, amigos. Me voy a arreglar el cabello, mis cremas, y nos vamos con mi mamá. Hablamos en un ratito. Bye.
lista, ya tengo los tenis, Hilary ya tiene mi gorra. Ahí está Hilary, nada más que le da pena salir, amigos. A pesar de que he estado grabando ya desde hace varios meses, no se acostumbra todavía. Muy bien, o sea, no entiendo. No se acostumbra a lo que es el YouTube, pero sí está acostumbrada a lo que es el TikTok. O sea, ¿quién la entiende? Digo, todo el mundo la mira, pero bueno. Así que les quiero presumir mi tulipán que me hizo Hilary el día de ayer. Les voy a estar dejando el clip por aquí. Miren qué bonito está, amigos. Es un tulipán de papel. Hilary lo estuvo haciendo. Miren qué bonita está. Está muy bonita, ¿verdad? Y pues bueno, amigos, esto me lo hizo Hilary y aquí adentro me dejó una cartita. Y también se estuvo quemando por andar haciendo esto. Yo estaba un poco distraída, pero bueno, aquí está mi tulipán. Lo voy a estar cuidando porque desde sexto, amigos, Hilary no me da nada de... para la prepa y Hilary no me regala nada, amigos. ¿Qué pasó con Hilary? Pero pues ya su corazoncito le dijo, ay, no le doy nada a mi mamá. Y fue que me dio este tulipán. Está muy bonito, me encantó. Y ya lo hizo con sus propias manitas. Y pues lo voy a estar poniendo en el área de donde tengo mis perfumes, mis maquillajes y todo eso. Pues bueno, amigos, les dejo el clip. Vamos a ver el clip de Hilary cuando se quemó. ¿Qué se quemó? Concentración máxima con Hilary. Ay, me voy a quemar, me voy a quemar. ¡Ah! Está caliente esa porquería. Creo que ya, a ver, espera. Ah, es que lo tenía que pegar bien. Pero creo que ya es todo. ¡Ay! Yo no me voy a quemar. Todo lo que brille es oro. Tararán, 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 tararán. Listo, mira. Y no la... Que nadie vea la parte de adentro. Eso que... Listo. Listo. Ya nos vamos, amigos. Ahora sí, ya nos vamos. Vamos a agarrar todas las cosas. Las llaves. Vamos. 2 horas después. Bueno, amigos, pues ahora sí venimos por los útiles escolares porque la lista ya nos queda poquito para completar. Y pues venimos aquí a Waldo's y pues vamos a entrar a ver unas cositas y a ver cómo nos va. Llevé 2 jabones para el cuerpo. Mamila. Huele rico. Ah, se huele rico. Vamos a llevar esto. Timón. Amigos, vamos a hacer la lista de útiles de las niñas, de lo que hace falta. Y pues ya estamos en Waldo's viendo qué hay. Hay muchas ofertas y pues ahorita vamos a agarrar gel antibacterial. Están en 19 pesos, están bien, están baratos. Y pentasona. Jabón líquido de manos, pidieron. ¿Quieres ver en bolsa? Uh-huh. Ah, puede ser igual y el maestro lo rellena. Pero son completas, están sobradas. Sí, ya no veo otra. Veo otro de este. Arriba, aquí arriba. Amigos, solo esto encontramos, que es el gel antibacterial, el este aromatizante para la escuela, cosas de uso personal que piden y los colores. Vamos a ir a otra tienda a ver si nos seguimos encontrando, porque lo básico ya lo tenemos. Lo que nos hace falta en la lista, pues aún no lo encontramos. Ya me respondió que si está chica, dice amor. No, está más o menos grande, mira esto. Estamos en Coppel, amigos. ¿Quieren que uno, por favor, pasar a casa de abono?
8-0. Gerente en turno, favor de pasar a caja de abono. Estamos escogiendo mochilas, es un dilema, amigos. Hay un montón de mochilas. No sabemos ni cuál llevar.